En el PLD y en la fuerza del pueblo, solo habrá casa, por ejemplo, comenzando con el Partido Morado para Gonzalo Castillo, Francisco Javier García, desde luego Danilo Medina. Y en la fuerza del pueblo habrá casa para Félix Bautista, para Leonel, para Omar, César Fernández y unos cuantos más. Porque ahora lo que viene ante la imposibilidad de armar una alianza presidencial es una estampida. Habrá gente que será acogida en el PRM, lo estoy diciendo desde hoy, pero también habrá gente que hará sus amarres por abajo sin que nadie lo vea. Y tenemos la figura de Miguel Vargas Maldonado, que fue, al menos en términos públicos, el artífice de la alianza. Miguel, primero que Luis Abinader, intentó hacer el crossover de empresario a político en el año 2008. Miguel Vargas es más empresario que político por la milla. De hecho, como hombre de negocios, es sumamente más exitoso y sagaz que como político. Porque, para que usted tenga una idea, para muestra solo un botón. Aquel error fatídico de Miguel Vargas de ir a hacer el pacto de las corbatas azules, cuando, desconociendo que en el año 2012, ante el dilema de apoyar a un Danilo Medina o a un candidato de la oposición del perfil de Miguel Vargas, Leonel Fernández iba a preferir al 100% apoyar a Miguel, a Miguelito el que resuelve, él quemó esa posibilidad tras firmar ese pacto, resucitando a un enemigo en el PRD cuando tenía ninguno. Y él es consciente de ese error, Miguel Vargas. Pero si hablamos de que hay jubilación de Leonel y hay jubilación de Danilo, en teoría le tocaría a Miguel Vargas. Pero yo digo que no. Y comencé hablando de las figuras que se quedan y de los que se van. Pero también de los que saben hacer acuerdos tras bastidores. Y ahí tenemos que incluir a la figura de Miguel Vargas. Para quienes se preguntan sobre la necesidad de aparecer en el centro de esta alianza forzada y de comprometer su candidatura presidencial a mente que no tenía posibilidad alguna, ya tienen su respuesta. En medio de todo esto, a Miguel Vargas no le toca ser avasallado. A Miguel Vargas le toca volver a ser el empresario y sentarse con el gobierno. Y esto es interesante porque, por ejemplo, si hay algo de lo que durante años Guido Gómez Mazara acusó precisamente a ese mismo Miguel Vargas, fue de hacer constantemente acuerdos guiados por una lógica crematística. Bueno, pues, con toda seguridad, en los próximos 4 años, Miguel Vargas volverá a ser tomado en cuenta por el gobierno. Porque muchos de los negocios que él tiene dependen de eso. Dependen de ese contacto permanente con el Estado. En síntesis, a Miguel Vargas, en los próximos 4 años, le irá mejor que a Leonel, le irá mejor que a Danilo. ¿Usted lo duda? Tenga un poco de paciencia y ya comenzará a darse cuenta. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comparte estos contenidos y también déjame tu opinión inmediatamente debajo de la descripción de este video. En pie para el próximo, los dejo con mis colegas de la Quinta Pata. Santo Domingo 2044, siempre conmigo. Va a avanzar Santo Domingo, pero siempre conmigo.
hasta 2044. Jamás. Pues nada, la fábrica de presidentes encabezada por mí. Entonces, Leonel Fernández se está diciendo, ¿no?, que abdique porque tuvo malos resultados. Si vamos a los números fríos, supuestamente, malos resultados, porque no resultó ser la segunda fuerza, sino el PLD. Tú estás loco, eso sería reconocer una realidad. De acuerdo a los votos eso obtenidos, ¿no?, en las municipales. Pero también, José Maracayo, lo que se ha hablado es que Leonel Fernández en las últimas semanas ha venido manifestando en palabras, digamos, no tan claras y sí dignas de analizar, el ocaso de su liderazgo, el ocaso de su carrera. Porque en una entrevista con Roberto Cavada, pues manifestó que hay que darle paso, ¿no?, al relevo, y en clara alusión a su hijo, ¿no?, en que ya yo estoy en las últimas y que voy a darle paso a él. En vista de esas declaraciones, recuerden que también el presidente Fernández en los últimos días ha tenido como una suerte de evolución a Hipólito. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Recuerden que él dijo la semana pasada, tan solo la semana pasada, que entre Carolina Mejía y el señor Domingo Contreras había un empate técnico. Y tú decir eso no es ningún favor a Domingo Contreras, sino todo lo contrario. ¿Cómo tú vas a decir que a dos o tres días de las elecciones tiene un empate técnico? Eso es que el oficialista va a ganar. ¿Quién dijo eso? ¿Lo dijo? Eso lo dijo Leonel Fernández. Leonel, y hay... Sí. Ay, y que esperaba que ganara Domingo Contreras, pero había un empate técnico. Entonces, Leonel... Hablamos del mismo que dijo que tiene que tenía 2 millones. Los 2 millones, o sea, todas esas... Que no es que es alguien que se caracteriza por una sinceridad, no, descarnada. Nada, ni brutal, ni nada, no. Ni hablar, okay. ni reconocer derrota en parábola. Yeah. Bueno, eso es lo que está pasando con Leonel Fernández. Está sorprendiendo eso. Y leyendo ese escenario de Leonel Fernández, que está, esa puesta en escena que está teniendo, muy extraña, ¿no?, muy, muy impropia de él, y a propósito de estos resultados, sí se está pidiendo desde sectores del PLD que se pida una prórroga a este vencimiento de las alianzas, de modo que se pueda ultimar una candidatura presidencial de Abel Martínez. Cosa que yo sigo pensando, no puede ser. Incluso ser candidato para Abel Martínez va a significar la sepultura de su carrera política, si continúa ahí. Y vicepresidente sería Omar Fernández. De esa fórmula es de la que se está hablando. Gustavo Sánchez, del PLD, pues también, y diputado, me parece que sigue siendo vocero de la bancada PLDista en la Cámara de Diputados, pues dijo que, bueno, yo apoyo, aspiro a esa fórmula, Abel Omar Fernández. No sé qué tú piensas, José Maracayo. Yo creo que es muy difícil, a pesar de que Leonel Fernández está dando, dando indicios de que va a perder en las elecciones de mayo, pero aún así creo que sería muy, muy difícil que él se apeara de sus aspiraciones presidenciales. Lo veo muy complicado. No, Leonel Fernández no se va a retirar. No se va a retirar porque si se retira y acepta la propuesta esta de poner a Omar como vice de Abel, sería como perder doblemente. Yo pienso que a estas alturas Fernández debe estar considerando de que sí, de que mis números no me dan. Voy a perder. Pero ok, voy a perder. Pero voy a concentrar todas mis fuerzas en que Omar sea senador.
su proyecto es Omar. Y ha trabajado para eso, para que él sea senador. Exacto. Entonces, ceder a esta propuesta, sabiendo también él, Leonel Fernández, de que Abel tiene muchísimas posibilidades, más que él, de perder también, entonces sería como una estupidez, o sea, poner a su hijo a perder también y él sabiendo que no va a ganar. Leonel Fernández va a seguir con su candidatura, va a perder, pero va a dar todo el apoyo, todas las fuerzas para que su hijo sea senador. Esa va a ser su misión de ahora en adelante, para que su hijo sea senador. No, y ese dinero, señores, que recaudaron en donaciones y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y esos cuartos que le dieron empresarios, amigos, al partido Fuerza del Pueblo, y que no gastaron en el día de las elecciones municipales, esos recursos van a ser inyectados para dos cosas. Asegurar la plaza senatorial de Omar Fernández y, por supuesto, tirarse ahí un último hálito con el presidente Fernández. Y cuidado, si lo último también se lo van a reservar y se lo van solamente a gastar esos recursos con Omar. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.